Perfecto. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Iniciamos entonces esta presentación del taller de investigación y proyecto de los cursos OPR del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica para el periodo, ¿cierto?, del primer semestre de 2021. Queremos agradecer en esta sesión la participación de las profesoras y profesores que se van a sumar, que van a exponer cada uno de los espacios académicos. Y también agradecer la participación de nuestros estudiantes en lo que tiene que ver con poder escuchar, ¿cierto? Y probablemente hacia el final poder establecer algunas dudas o preguntas que igualmente van a poder ser respondidas también a través de los correos, tanto del programa mismo, de la jefatura del programa, como eventualmente preguntas específicas a los profesores. ¿Bien? Eso también va a ser un proceso que vamos a poder ir haciendo los próximos días en la medida que vayan surgiendo algunas inquietudes más específicas respecto a cada uno de estos espacios que vamos a presentar. Bien, voy a... Voy a pedir a Daniela Sepúlveda, ¿cierto? Nuestra asistente, nuestra colaboradora, que ahí también está atenta a ir sumando por si existen personas que se están integrando a la sala de espera. Bien, lo primero que tenemos que decir junto con explicar, ¿cierto?, esta secuencia de presentaciones, que es la que estamos viendo acá, este es el orden que vamos a seguir hoy día, señalar algo muy importante, ¿cierto?, que tiene que ver con la integración de un nuevo formato de modalidad de clase, que en realidad es la proyección, es la continuidad del formato que hemos desarrollado durante el año 2020, es decir, un formato online. Esto es lo que va a ocurrir también en el primer semestre del próximo año y probablemente también se extienda durante el periodo completo del año 2021, en donde esperamos, en la medida que así nos permita también el contexto sanitario, poder ir integrando determinadas actividades presenciales de carácter voluntario, ¿bien? Pero siempre y cuando concurran con esa condición, es decir, que sean actividades voluntarias y que complementen algunos aspectos, ya sea del currículum o incluso actividades también extracurriculares. En ese sentido, hablamos de eventuales salidas de terreno o actividades de reuniones o exposiciones que se puedan hacer, ¿bien? Pero el núcleo central de formación y de las dinámicas de aprendizaje en el próximo año 2021 va a estar centrado fuertemente en la dinámica de la modalidad online. Todos los cursos, que ya en ese sentido tenemos, ¿cierto?, una gran experiencia durante este año 2020, han podido desarrollar de muy buena manera, de forma destacada, las distintas instancias de aprendizaje y por lo tanto también ahí cada uno de los profesores va a explicar en ese sentido este periodo de continuidad respecto a esta modalidad online. ¿Bien? Bueno, vamos a exponer entonces en primer lugar el taller de investigación y proyecto, que va a estar a cargo de los profesores Osvaldo Moreno y Danilo Martich. Y en la presentación de los cursos OPR va a exponer el curso Paisajes Xerófitos la profesora Lía Liaga, el curso Paisajes Culturales la profesora Claudia Larraín, el curso SIG Modelación y Simulación del Territorio y el Paisaje Urbano el profesor Andrew Harris, el curso que es nuevo, ¿cierto? Un curso OPR nuevo que se ha formulado, Estrategias de Gestión y Evaluación Social de Proyectos de Paisaje, la profesora Jimena Arizaga. El curso Visualización y Representación de Paisajes, que está a cargo de Alejandra Vázquez, lo voy a presentar yo, dado que tanto ella como la profesora Alejandra Poch y la profesora Romy Hetch se encuentran en estos momentos en un examen de grado de magíster y proyecto de título de nuestro programa, y por lo tanto, ellas han facilitado el material de presentación y lo vamos a hacer nosotros mismos. ¿Bien? También en ese sentido vamos a exponer el curso de visualización y representación que mencionábamos, el curso de laboratorios de tecnologías de paisaje y el workshop Landscape, que va a estar a cargo, como decíamos, de la profesora Romy Hetch, quien también ha preparado ahí una secuencia, un pool de invitados que van a tocar las temáticas que aborda el workshop. A modo introductorio también, repasar, ¿cierto?, lo que es la estructura en general del plan de estudios del Magíster en Arquitectura del Paisaje, que contempla estas líneas asociadas en primer lugar a los cursos lectivos mínimos del programa,
que se contempla uno en cada semestre, ¿cierto? En el primer semestre, en el semestre de otoño de cada año, se dicta el curso de material vegetal, que está a cargo de la profesora Paulina Fernández. Se dicta también el curso de formulación de proyectos de investigación, que está a cargo del profesor Alejandro Crispiani, ¿cierto? Especialmente dirigido a los estudiantes que ya iniciaron su proceso de tesis. Y en el segundo semestre de cada año tenemos el curso de Historias de la Arquitectura del Paisaje, que lo dirige la profesora Romy Hitch. Luego están la línea, ¿cierto?, que podríamos entenderla como la columna vertebral del magíster asociada a los distintos talleres y a los cursos optativos que se suman a esos talleres, y en particular reconocemos el taller de especialidad que está inscrito en el primer semestre del programa. Luego el taller de investigación y proyecto, que es el que vamos a presentar ahora, y posteriormente, derivando de ese taller de investigación y proyecto, emerge el taller de investigación avanzada en el tercer semestre, ¿cierto?, del programa, y el taller de proyecto de título en paralelo para los estudiantes, especialmente de continuidad. Y luego están los cursos optativos de profundización, que son en gran medida los cursos que le asignan el ADN a los distintos procesos formativos de nuestros estudiantes. Son cursos que cada uno de ustedes puede elegir, ¿cierto? De acuerdo a sus intereses, de acuerdo a cómo en el fondo concurran a este apoyo, ¿cierto?, a las dinámicas de investigación y en general aquellos aspectos que puedan resultar justamente motivadores para cada uno de ustedes. Eso es lo que vamos a ver entonces hoy día. El horario del próximo semestre está estructurado en base a esta parrilla, que podríamos decir que ya es prácticamente la definitiva. Sin perjuicio de eso, hay todavía algunos ajustes que conciliar, especialmente con la subdirección académica, dado que también este programa se inserta en la malla amplia, ¿cierto?, del posgrado de la escuela. Y acá tenemos, como ustedes ven, los distintos horarios que también los podemos ir luego mencionando en cada uno de los cursos. Bien, vamos entonces a presentar a continuación la oferta del taller de investigación y proyecto para el próximo semestre, para el primer semestre, ¿cierto?, 2021 en el Magíster en Arquitectura del Paisaje. Este taller, que va a reunir dos secciones, generalmente a lo largo de los semestres hemos ensayado distintas alternativas, ¿cierto?, en materia de oferta de talleres de investigación y proyecto, y en este caso, tal como ha ocurrido también en el primer semestre del 2020, la oferta va a integrar dos secciones asociadas a la dirección de los profesores, como se señala acá, Danilo Martich y quien les habla, Osvaldo Moreno, y entonces vamos a generar en ese sentido un taller integrado, ¿cierto? En torno a estos dos conceptos que aparecen acá, que a continuación los vamos a explicar, ¿cierto? La noción de desplazamientos y la noción de emplazamientos. Ese es el nombre que lleva el taller y que está asociado a la investigación y proyecto de arquitectura del paisaje en el panorama nacional. En primer lugar, queríamos explicar las acepciones que están relacionadas con estos dos conceptos, con la noción de desplazamiento y emplazamiento, dos conceptos que, por cierto, utilizamos muchísimo, ¿cierto?, en el léxico vinculado a nuestras experiencias académicas y profesionales en el ámbito de la arquitectura del paisaje. En primer lugar, el desplazamiento lo vamos a entender en el marco del taller como el proceso que involucra una búsqueda y formulación de una problemática de paisaje asociada a un tema de interés país, ¿cierto? Y ahí aparece esta idea del panorama nacional, que a su vez permite el desarrollo de una propuesta de proyecto de arquitectura del paisaje. Esas temáticas que tienen en el fondo una dimensión a nivel de tema país, vamos a conectarla con aquellos ámbitos de iniciativas que sean pertinentes de abordar desde la lógica de un proyecto de arquitectura del paisaje, ya sea en el ámbito de problemáticas ecológicas o en general en el espectro ambiental, social, cultural, patrimonial, urbano, ¿cierto?, entre otros. Por otra parte, el emplazamiento está asociado a un proceso de determinación de un caso de estudio y proyecto, justamente que se sitúa en un contexto territorial, a la vez caracterizado por variables ecológicas y culturales que refieren justamente a la problemática de paisaje establecida. Podríamos decir entonces que el emplazamiento es la bajada territorial de aquella problemática que se busca, ¿cierto?, y se propone en el proceso de desplazamiento. Cuando hablamos de panorama nacional, justamente hablamos de establecer una lectura, ¿cierto?, una
una búsqueda, una aproximación al territorio nacional desde determinadas capas, desde determinados filtros que justamente aborden ciertos componentes y ciertos ámbitos de problemáticas que podamos referir al proyecto de paisaje. Y en ese sentido, tal como aparece aquí, ¿cierto?, en esta imagen, que fue elaborada también dentro de un proceso de investigación y proyecto en el año 2018 por Gonzalo Cortés, aparecen justamente distintos variables, distintos parámetros que concurren, ¿cierto?, luego a determinadas problemáticas, por ejemplo, en este caso vinculada a la ocurrencia de desastres, ¿cierto? Y por lo tanto, el proyecto de paisaje aparece como una llave que puede abordar una aproximación asociada al diseño de resiliencia territorial y en particular en contextos urbanos. Por lo tanto, la idea de leer este panorama nacional desde el paisaje nos va a aportar temas específicos que vamos a ir en el fondo puliendo para llegar a determinar justamente los distintos casos de estudio y casos de proyecto que vamos a trabajar. En ese sentido, es importante señalar que los temas y los casos de estudio serán propuestos por cada estudiante, estableciendo entonces, en suma, un panorama nacional de procesos de investigación y proyecto en arquitectura del paisaje. En términos metodológicos, el taller va a trabajar en cinco fases, que a continuación las vamos a explicar rápidamente. En primer lugar, la fase de investigación del contexto territorial, luego la fase de construcción de un marco teórico conceptual, en tercer lugar, la definición del encuadre y pieza de proyecto, en cuarto lugar, la formulación de estrategias de proyecto y en quinto lugar, la quinta fase en el desarrollo del proyecto a partir de la definición de su estructura, su forma y programa. En cada una de estas fases, ¿cierto?, vamos a desarrollar un ejercicio práctico específico que va a concurrir a poder desarrollar estos distintos ámbitos. En la fase 1 vamos a comprender una aproximación al territorio como sujeto de investigación, identificando las distintas variables, patrones y procesos asociados a las distintas dinámicas que lo determinan y que luego van a también determinar aquel filtro a partir del cual vamos a construir, ¿cierto?, el marco teórico. La aproximación al territorio se plantea como un ejercicio multiescalar, es decir, vamos a aproximarnos al menos en tres escalas de aproximación a ese determinado contexto y también en términos multidimensionales vamos a analizar las distintas capas, ¿cierto?, y las variables de orden ecológico, sociocultural y productivo. El resultado esperado en esta etapa es un documento, ¿cierto?, que expresa el registro de las estrategias de análisis y representación de distintas variables, patrones y procesos evidenciados en el contexto territorial. La segunda fase la hemos denominado la construcción de un marco teórico conceptual que entendemos como base para la formulación de la investigación proyectual. En esta fase vamos a aproximarnos a nociones y conceptos claves de autores, ciertos referenciales y obras referenciales en materia teórica de arquitectura del paisaje que nos van a permitir nutrir el discurso y el relato asociado a la problemática y al caso que estamos abordando. En ese sentido, como estamos viendo acá en la imagen, vamos a poder integrar ejercicios vinculados, por ejemplo, a los mapas conceptuales, que son insumos bastante importantes, ¿cierto? Y así lo han establecido en procesos previos que hemos desarrollado a nivel del magíster. Entonces, en ese sentido, acá comenzamos también a identificar ese marco teórico conceptual que posteriormente, a lo largo de los meses que contempla el proceso completo, va a dar lugar a la tesis. La fase de definición de encuadre y pieza de proyecto es volver a determinar esa visión sobre el territorio que se había analizado de manera general a partir de estas tres escalas para luego también de nutrirse de estos enfoques conceptuales y teóricos, poder determinar la pieza de proyecto, ¿no? Por pieza de proyecto vamos a entender esta área en torno a la cual se van a desplegar luego las estrategias y las intervenciones asociadas a los distintos programas. Entonces, en ese sentido vamos estableciendo un enfoque secuencial que nos va a determinar, podríamos decir, este campo, ¿no? Esta área vinculada al sitio en torno al cual se desarrolla el proyecto. Y en ese sitio es donde en la fase 4 luego vamos a desarrollar las estrategias de proyecto que fundamentalmente están vinculadas a operaciones espaciales, a definiciones programáticas y también a establecer esa estructura que va a permitirnos en el fondo entender el proyecto como una unidad coherente de acuerdo a la problemática, a las particularidades del contexto, ¿cierto? Y a la voluntad creativa del proyecto. Por último, en la última fase,
vamos a desarrollar justamente esta aproximación de la estrategia, determinando esta secuencia de estructura, forma y programa, y vamos a, en ese sentido, resolver las distintas configuraciones espaciales y formales, vinculadas a operaciones topográficas, infraestructurales y ecológicas que son necesarias para poner en práctica esta idea, ¿cierto?, de intervención. Dado que el taller propone esta amplitud, ¿cierto?, esta apertura, este espacio de libertad, podríamos decir, vinculado a la elección de cada uno de los estudiantes de su propia temática y caso de estudio, ¿cierto?, haciendo alusión también a determinados procesos históricos que el propio programa ha tenido. Y en ese sentido hemos transitado en los últimos semestres por talleres que establecen una línea argumentativa y una línea editorial, podríamos decir, vinculada a un tema o a un territorio en específico, y en este caso, este taller del primer semestre va a abrir ese abanico, ¿cierto?, a las propuestas que los estudiantes en el fondo generan. Pero para ello va a ser sumamente importante un ejercicio de inducción, que va a ser un ejercicio que los estudiantes que inscriban el taller van a tener que presentar en el primer, en la primera sesión, en la primera jornada de clases, que está programada para la semana del 15 de marzo, más o menos, así que ahí vamos a tener, incluso en marzo, algunos días previos al inicio formal de este taller, y por lo tanto en esos días previos les vamos a pedir desarrollar, ¿cierto?, y presentar estos tres ámbitos que estamos viendo acá. En primer lugar, determinar una problemática de paisaje, ¿cierto?, vinculada a un cierto tema de interés nacional, como decíamos, y que esté relacionado con nuestra disciplina de la arquitectura del paisaje. Luego, un caso de estudio específico, ¿cierto?, que va a remitir a un determinado contexto en particular. Y en tercer lugar, ideas de proyectos que fundamentalmente esperamos que estén nutridas con un análisis de referencias y experiencias de arquitectura del paisaje en el panorama nacional, incluso internacional, y que puedan, en definitiva, nutrir esa lógica de la idea de proyecto que es importante también de visualizar. Las especificidades de este ejercicio las vamos a comunicar una vez que la lista de estudiantes ya esté consolidada y nos vamos a comunicar con ustedes de manera directa. Para cualquier duda o inquietudes, comentarios, les dejamos nuestros correos, ¿cierto? En mi correo, que está arriba, y el de Danilo, ¿cierto? De Imartic. @uc.cl para que se puedan comunicar con nosotros para seguir conversando sobre estos ámbitos. ¿Bien? Y al final de esta sesión también podemos establecer un espacio de consultas y de comentarios. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación de Lía. Yo voy. Ahora te voy a permitir, ¿no? Sí, dame un momento, ahí está. Entonces ahora vamos a continuar con la presentación de los cursos OPR, empezando por curso de paisaje xerófito. Bueno, hola a todos, mi nombre es Lía Liaga, y bueno, feliz de dictar este curso en su quinta versión. Desde que lo dicto yo en particular, y armo una línea que es bien interesante, y el curso se llama Paisaje Xerófito, pero en realidad cada día muta más al concepto diseño zonas área, que hemos ido trabajando a lo largo de todas las veces que se ha dictado este curso, en distintas modalidades, online, presencial, de 5 créditos, de 10 créditos, etc. En general, el curso parte con una gran pregunta, que esa pregunta crece año a año, que es un poco posicionarnos en cómo nos encontramos en el mundo, ¿no? Una de las noticias que más impacta es que de aquí al año 2025 un cuarto de la humanidad estará enfrentado o vivirá en un lugar con estrés hídrico y una tercera parte del territorio estará sometido a este estrés, ¿ya? En general, partir con esto nos presenta como un marco general que posiciona al alumno en una gran pregunta que tiene que ver con cuáles son esos paisajes, si realmente es solo el desierto lo que estamos hablando o la inminente desertificación y cambio climático va a hacer redefinir el concepto de aridez y lo va a llevar a algo que quizás como arquitectos del paisaje debiésemos
cuestionarnos cómo diseñar, cómo son estos lugares y cómo prontamente viviremos rodeados de ellos. En general, esto es un collage, un poco para plantear los tres objetivos que tiene el curso. Primero, rebatir esta aparente homogeneidad del desierto. La verdad es heterogéneo, el desierto no es que no haya nada, sino que hay muchas cosas y parte del objetivo principal es volver a mirar estos lugares como con determinado ojo crítico. El segundo objetivo es posicionar las zonas áridas o reposicionarlas, ya que siempre han sido relegadas por sobre, digamos, el estudio de las áreas más occidentales y volver a posicionarlas como un lugar de diseño posible. Y el tercero es configurar finalmente un campo conceptual, cultural, creativo, técnico y científico para poder operar sobre ellas. En ese aspecto, las tres unidades se desenvuelven bajo estos mismos tres objetivos. Lo primero será un poco cambiar el switch de la cabeza, ampliar nuestro contexto y ponernos en situación, generando un marco referencial importante y también lo que llamamos el semestre pasado como un ethos de paisaje en zonas áridas, como una identificación común que nos permita aunar un marco. Partiendo, por ejemplo, con la revisión histórica de los jardines como modelos de paraíso en los desiertos, hablando también de lo que hoy día en las escuelas de paisaje en el mundo se conversa, que tiene que ver con esta futura crisis del agua o guerra en torno al agua, y por sobre todo lo que ha marcado a Latinoamérica, obviamente a través del cordón de la cordillera de los Andes, sobre la cultura, la manera de crear, los códigos estéticos, los ámbitos culturales por sobre todo, pero también los ámbitos creativos. Una vez teniendo este gran marco conceptual, entramos a la unidad 2, donde planteamos lineamientos y temáticas de diseño. ¿Cuáles serán los grandes temas que tenemos que abordar como diseñadores? Y para ello no vamos a entrar solo en lo evidente, buscar casos de estudios, porque hay muy pocos, sino que más bien entraremos campos de arte, geografía, botánica, vernacularidad, socioambientales, entre otros. Y aquí la idea es poder crearlos en conjunto, como cada año lo hacemos. Desde los objetos que han definido el territorio cultural en Chile, pero también sus códigos, sus maneras de componerse, la geometría. Hacemos, bueno, esto de hecho es un ejercicio del propio curso donde extraemos estas ideas o maneras de ordenar. Cómo estos, por ejemplo, pueden avanzar en el campo creativo y volverse intervenciones de paisaje posibles, donde estudiamos varias de ellas. La hidráulica, por ejemplo, entendiendo que el agua es el bien preciado con el que parte el curso, su criterio de escasez, cómo las zonas áridas han transformado la hidráulica en algo que les permita guardarla y manejarla. La botánica, por sobre todo, creo que es un punto de 20 que tocamos. Y los campos del arte, que me parece que siempre van como de avanzada en esta especie de reclamo, de trabajo sobre la creatividad y el diseño, cosas propias del land art, pero cosas también de las artes visuales. Y luego manejo el material, cómo se ha desarrollado también y cómo se ha operado en los desiertos desde por lo menos 30 o 40 años a la mano de los artistas. Y bueno, finalmente la unidad 3 termina, si bien esto es un curso optativo, nos planteamos esta idea de cómo se diseña. ¿Qué contamos? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué? La invitación con los alumnos es como decir, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Cierto? Ahí estudiamos los campos creativos actuales, pero también los prospectivos de aquí a los 5, 10 o 20 años. A través de diseño etnográfico, art and craft, técnicas constructivas, materiales, caso estudio. Los casos de estudio, bueno, estudiamos un set más o menos importante, técnicas de construcción, de cómo se diseña desde un pavimento hasta un proyecto de paisaje a nivel de profesional o a nivel de la universidad. ¿Cómo ha sido esto incorporado a diseños propios de la arquitectura o del urbanismo? Y por sobre todo, entregarle a los alumnos un abanico de posibilidades de técnicas disponibles hoy, dónde hay que ir a buscarlas, cómo se hacen, cómo se realizan y cómo estas podrían avanzar de lo vernacular a un diseño del 2025. Lo mismo que el trabajo en terreno y cómo se podría realizar cada uno de estos proyectos.
con las dificultades y potencialidades. Bien, en general entonces, la evaluación de este curso es trabajo individual y grupal que surge en base a los debates y las conversaciones que realizamos en conjunto, una bitácora de ideas que cada día se releva más, que es cómo el alumno trae todo este set y abanico de cosas y lo va mezclando con sus otros cursos, por ejemplo, y vamos juntos viendo qué líneas o qué escalas de trabajo quieren investigar en este curso, y análisis de casos. Entonces, el horario es son los jueves de 10 a 1, y las dudas o consultas de este curso, les dejo mi mail ahí también por cualquier cosa. Eso. Muchísimas gracias, Lía, por tu presentación. Bien, continuamos entonces ahora con el curso Paisajes Culturales, ¿cierto? Dirigido por la profesora Claudia Larraín y el profesor Eugenio Garcés. Ya, gracias. ¿Ahí se ve bien? Lo vemos muy bien. Sí, súper, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Claudia Larraín y junto al profesor Eugenio Garcés, que está ahora presentando el curso también en el Magíster de Patrimonio, dictamos este curso el próximo año. Bueno, mi presentación la organicé, bueno, voy a hacer una breve, bastante breve, voy a hacer una descripción del curso, voy a plantearle los objetivos que tenemos, la ruta de aprendizaje, y voy a dar una información general, más o menos siguiendo las mismas líneas que planteó Lía en su presentación anterior. El proyecto de ley de patrimonio cultural que está actualmente en trámite en la Cámara de Diputados busca incorporar en la legislación chilena un concepto más integral y dinámico de lo que es el patrimonio cultural en nuestro país. Y para lo cual, entre las iniciativas que propone, es reformular las categorías de protección de patrimonio, proponiendo el paisaje como un bien de interés cultural. De este modo, el proyecto de ley reconoce la existencia local de categorías ampliamente difundidas en los instrumentos internacionales que han sido ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes, como es el caso de los paisajes culturales. En este contexto, este curso busca contribuir al desarrollo de la noción de paisaje cultural en Chile y a la expansión del conocimiento que asociamos a él, buscando profundizar en los alcances de su potencial uso en la gestión patrimonial y territorial de nuestro país. La pregunta que busca responder este curso es cómo el concepto de paisaje cultural contribuye a una reflexión crítica acerca de la planificación territorial y la conservación del patrimonio en Chile. Para lo cual, buscamos que se configure el curso como una instancia para reflexionar y debatir sobre paisaje, patrimonio y territorio desde el entendimiento del patrimonio como una asignación social e institucional de valores y desde la complejidad territorial y tipológica de los paisajes con significado cultural. Los objetivos de aprendizaje son tres y básicamente buscan analizar el concepto de paisaje cultural, tanto en su evolución histórica como el contexto actual, identificar las variables que son clave en materia de análisis, planificación y gestión, diseño de proyectos de paisajes culturales, y por último, aplicar los fundamentos del concepto de paisaje cultural como estrategia para la planificación territorial y conservación del patrimonio. En el fondo son estos tres círculos, muestran cuáles son las claves de los objetivos que buscamos que el alumno aprenda. Para lograr estos objetivos, la ruta de aprendizaje está dividida en tres unidades. La primera unidad, como dije anteriormente, busca analizar el concepto de paisaje cultural a partir de los siguientes contenidos. Uno, estableciendo el paisaje como una relación e interacción entre cultura y naturaleza. Otro, a partir de la comprensión de la evolución de los conceptos de patrimonio y conservación. Por otro lado, analizando la dimensión teórica de lo que es el paisaje cultural. Y por último, definiendo de escenarios y las definiciones propias de lo que son los paisajes culturales. La segunda unidad busca identificar las variables, como dije, que intervienen y determinan en el análisis, gestión y planificación de los paisajes culturales, para lo cual estudiaremos diversas metodologías. Entre ellas, la de Cultural and Landscape Report en Estados Unidos, The Borough Charter en Australia,
Landscape Character Assessment en Inglaterra y los catálogos de paisaje en Cataluña, en los cuales vamos a buscar cómo se identifica, se documenta, analiza, valora y evalúan los paisajes culturales en estos distintos países. Y también analizaremos lo que es el caso en Chile, cómo se aplica la legislación hoy y cuál es el futuro que plantea el proyecto de ley en discusión. Y como tercera unidad, estudiaremos las estrategias en términos de conservación y planificación territorial que se han desarrollado en relación a la gestión de los paisajes culturales, entre ellas las rutas de itinerario, los parques culturales, los ecomuseos, los geoparques, los planes de interpretación, entre otros. Respecto al modelo de aprendizaje que vamos a aplicar en este curso, utilizaremos el concepto de clase invertida, cuyo objetivo es lograr que los estudiantes gestionen su aprendizaje interactuando con distintos elementos para la adquisición del conocimiento. Estos elementos son lecturas, ejercicios, videos, tutoriales, entre otros. Es importante recalcar que en este formato es el estudiante quien administra y ejecuta su aprendizaje. Por ello, el tiempo de la clase sincrónica, es decir, la videoconferencia por Zoom que tendremos los días jueves, será usado para trabajar puntos claves, debatir ideas y resolver preguntas o dificultades que puedan surgir. Esto requiere que todos los participantes realicen en su propio entorno las actividades previamente seleccionadas y señaladas por los docentes en la plataforma del curso en Canvas. De esta manera, principalmente en la sesión sincrónica, los profesores ejercerán el rol de guías y tutores del grupo, mientras serán los estudiantes quienes adopten un rol activo en la clase. En relación a la evaluación del curso, se les pedirá a los estudiantes desarrollar una investigación acotada sobre algún caso que ellos propongan como paisaje cultural en Chile. En esta investigación deberán establecer por qué se debiera considerar ese caso como un paisaje cultural, bajo qué métodos de valorización debiera evaluarse y qué estrategias de gestión podrían aplicarse. La evaluación final del curso consiste en la entrega de un reporte de investigación de la investigación desarrollada. Por último, el curso se desarrollará los días jueves en los bloques 6 y 7, es decir, desde las 5 a 10 para las 8 de la tarde. Y como dije anteriormente, este curso está impartido por dos profesores, ya que es un curso que pertenece a dos magísteres, al MAPA y al de Patrimonio Cultural. Y ahí están los mails de los profesores, el de Eugenio y el mío, en caso que alguno tenga alguna pregunta. Quiero también señalar que el proyecto de ley sobre patrimonio cultural, si es que alguna vez los parlamentarios logran ponerse de acuerdo y lo aprueban, abre una oportunidad para la investigación y gestión de los paisajes culturales en Chile. Por lo que los animo a tomar el curso y a indagar en esta relación entre paisaje, patrimonio y territorio, que se abre como oportunidad hoy en día. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación y por las también consideraciones metodológicas, ¿cierto?, que aprovechan justamente este cambio en la modalidad, a una modalidad online y que favorece también una exploración hacia métodos que ustedes ya han ensayado y ha resultado bastante bien. Yo quería mencionar, aprovechando que ahora vamos a presentar al profesor Andrew Harris, mencionar también que existen en la oferta de cursos OPR determinados cursos que apoyan justamente una profundización en las temáticas que pueden ser de interés para el desarrollo de las investigaciones, como bien señalaba Claudia, ¿cierto?, y como también lo presentaba Lía. Y por lo tanto, son cursos que se articulan perfectamente en materia de las posibles temáticas a proponer y proyectos a desarrollar en el taller de investigación del proyecto que comentábamos en un principio. Y por otra parte, y aquí aprovecho de presentar al profesor Andrew Harris, darle también la posibilidad de compartir la pantalla, de también mencionar que existen cursos, como el curso que dirige Andrew, ¿cierto?, que son fundamentales en materia del apoyo para el desarrollo justamente de los distintos productos asociados tanto al estudio del caso y contexto territorial, como la tematización, podríamos decir, de las representaciones de esos paisajes que se están analizando. Así que Andrew, muchas gracias, bienvenido. Creo que tienes que poner tu micrófono activo. Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Ahí está.
Ahí sí. Hola, buenas tardes. Gracias, Osvaldo. El curso que yo llevo se llama SIG, Modelación y Simulación del Modelo Arquitectónico al Territorio y Paisaje. Es un curso más bien práctico, ya que trata sobre una herramienta informática, los sistemas de información geográfica. Por lo tanto, está enfocado al ejercicio práctico, ¿ya? Andrew, perdón, no se está compartiendo la pantalla. Te aviso por si acaso. Perdón. Se había compartido, pero luego se fue. Curso informático y no se compartió pantalla. Ya. Ahí sí. Era para ver si estaban atentos, yo creo. Sí. Para ver si yo estaba atento. Ya, ahí se ven, ¿no? Perfecto, gracias. Ya. Entonces, los sistemas de información geográfica son herramientas de representación y de análisis, y la idea es trabajar sobre eso, o sea, otorgarle al alumno una capacidad de manejo de usuario a nivel básico. El contenido del curso incluye el tema de la representación, la selección y el análisis. Para esta presentación estoy usando imágenes de los trabajos realizados por los alumnos en este semestre, un poco ahí como para que también visualmente puedan ver lo que pueden esperar como producto o resultado de este curso en cuanto al uso de esta herramienta. Los objetivos son que los alumnos con este tipo de herramientas logren cierta capacidad de gestión o administración de la información y de toda la cantidad de datos que circulan en estos tiempos, y la capacidad de explorar a partir de estos datos, ¿ya? Las preguntas no las formula el curso, las formula el propio alumno, para eso tienen los cursos que ya han sido presentados, los que se han presentado posteriormente. Aquí lo que otorgamos es un espacio o una herramienta para la cual poner a prueba estas preguntas. Estas herramientas, como se ven en estas imágenes, son herramientas que facilitan mucho la representación de los datos, ¿ya? De datos georreferenciados, pero también el análisis, o el análisis espacial, la relación que pudiera haber entre estos datos, ¿ya? El curso tiene cuatro entregas, que vendrían a ser cuatro fases. Una, que se llama Mi Primer Mapa, que es la primera aproximación a este tipo de herramientas, que es la composición de un mapa, de selección de la información, los colores, la simbología y un poco lo que se está viendo aquí. Hay una segunda fase, que se llama el guión, que constituye la elaboración de una pregunta. Ahora, esa pregunta perfectamente, y ojalá, es una pregunta que nazca de los otros cursos, tanto del taller como los otros cursos, y que la única condición es que para ser formulada dentro de este ámbito, esa pregunta o especulación derivada de esa pregunta tiene que estar basada en datos espaciales, ¿ya? Si no está basada en datos, aquí no hay capacidad de avanzar sobre ella, ¿ya? El formato, bueno, la tercera fase vendría a ser ya la elaboración de unas primeras capas de análisis en función de este guión y finalmente un trabajo que resuma todo el proceso del semestre. El formato del curso va a ser online, evidentemente, y básicamente se trata de que cada semana se sube un video con algún contenido, avance sobre el manejo de estas herramientas, y luego en el horario de curso, a través de videoconferencia, de un modo más informal, es aclarar dudas, repetir algunas cosas que no se entiendan, o incluso abordar, si es posible, alguna temática en particular que los alumnos traigan. ¿Qué más? Diría que se les va a entregar a los alumnos una licencia del programa para que lo puedan instalar en su casa, una licencia académica, y que bueno, que básicamente es trabajo desde casa, ¿ya? Aquí pueden ver todo este tipo de información. Como ven, hay distintas preguntas territoriales que se abordaron este semestre, y muchas están basadas a través de los talleres u otros cursos que han estado desarrollando. Eso, el curso va a ser los días lunes, módulo 2 y 3, en el formato sincrónico. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Andrew. Uh-huh.
Bien. Vamos entonces ahora a dar la palabra a la profesora Jimena Arizaga, que nos va a presentar este curso que se formuló durante este año 2020, ¿cierto? Y se va a lanzar por primera vez en el programa este 2021, abordando una serie de aspectos que se estiman relevantes, ¿cierto? Para esta dimensión asociada a la, podríamos decir, a la materialización de aquello que formulamos como diseño y que está vinculado a lo que nos va a presentar ahora Jimena. Bienvenida, Jimena, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Osvaldo. Voy a presentarles el curso entonces de Estrategias para la Gestión y Evaluación de Proyectos de Paisaje, que vamos a dictar con el profesor Osvaldo Moreno. El objetivo del curso es entregar las herramientas necesarias para el desarrollo estratégico de iniciativas de inversión, que pueden ser tanto públicas como privadas, identificando problemas y oportunidades asociadas al paisaje en un contexto socioterritorial dado y que permitirán al estudiante definir las características y contenidos básicos de una iniciativa de inversión. En el fondo, lo que busca el curso es que los estudiantes identifiquen cómo pasamos de la idea de proyecto a la ejecución de un proyecto, tanto desde una perspectiva pública como una perspectiva privada, con mayor enfoque, ¿no es cierto?, en la inversión pública, porque es aquella que realiza mayores iniciativas, digamos, de inversión en paisaje. Y por lo tanto, hay tres grandes etapas, tres grandes unidades. La primera, que está orientada a identificar un problema o oportunidad. La segunda, que está orientada a poder comunicar el proyecto en un esquema de planificación estratégica. Y la tercera, que está orientada a la evaluación de esta iniciativa de puesta en valor del paisaje. En la primera etapa, entonces, vamos a aprender a delimitar un problema o oportunidad asociado al paisaje. Este problema u oportunidad puede tener como foco, puede tener como solución, ¿no es cierto?, una iniciativa de paisaje. No obstante, puede tratarse de problemas sociales o de oportunidades vinculadas al turismo, oportunidades de desarrollo de una localidad o una región. Entonces, es una manera un poco distinta de mirar los problemas asociados al paisaje, tiene que ver más con la perspectiva de las políticas públicas. Luego, se trata de definir la escala de intervención, porque puede ser que quiera resolver un problema bastante amplio, no obstante, voy a intervenirlo, ¿no es cierto?, desde una pequeña porción, voy a abordar solamente una pequeña porción del proyecto. Entonces es importante comprender cuál es esa porción de proyecto, porque cada porción de proyecto corresponde a una distinta tipología de inversión pública. Luego vamos a identificar cuál es el objetivo del proyecto, y nuevamente el objetivo desde una perspectiva de política pública. Entonces, cuál es el objetivo de bienestar, de cuál es el objetivo social, cuál es el objetivo de desarrollo que está detrás del proyecto de inversión en paisaje. Y en función de eso vamos a identificar cuáles son las actividades y cuál sería la ruta crítica del proyecto para llegar a su ejecución. Y por lo tanto, asociado tanto a la escala como a los objetivos y las actividades, los actores públicos y privados y la sociedad civil que interviene en cada una de las iniciativas. Después vamos a comprender cómo se evalúan las iniciativas de puesta en valor del paisaje. Lo primero, ¿no es cierto?, es identificar las distintas tipologías de inversión pública. Luego, identificar cómo se realiza la evaluación social de proyectos y definir cuáles son las condiciones básicas para una buena gestión de un proyecto de paisaje. En relación al problema, oportunidad y la escala, vamos a estudiar casos. Como les decía, los problemas pueden ser muy amplios, los problemas que abordan los proyectos de paisaje. Puede tratarse de problemas macro, ¿no es cierto?, como problemas de inundación, pero también puede tratarse de problemas absolutamente locales y no por eso menores, y por eso les puse estos dos ejemplos de, por un lado, las inundaciones que se producen en China y por otro lado, este proyecto que es muy, muy acotado de recuperación de aguas lluvias de un supermercado. Recuperación de aguas lluvias que, por otro lado, puede estar asociado, ¿no es cierto?, al tema de la desertificación y por lo tanto se resuelve un problema de la gran escala, pero se resuelve de manera muy puntual. Entonces, en función de los estudios de casos, vamos a identificar un caso aplicado a la realidad nacional que puede estar vinculado a los proyectos que ustedes vean en las otras materias, o un caso que sea de su interés, en el cual van a identificar el problema o la oportunidad asociado a ese proyecto. Luego, en comunicar el proyecto desde una perspectiva de planificación estratégica, se tratan
de identificar cómo se plantea un proyecto desde una perspectiva de inversión pública, y de nuevo vamos a estudiar distintos casos de distintas escalas y cómo pasamos de una política pública a un proyecto concreto, que es un poco lo que vemos aquí en estas distintas ilustraciones. Se trata aquí de desarrollar el caso que vamos a haber escogido en la primera etapa. Y luego, en la etapa final, en la unidad final del curso, vamos a evaluar esta iniciativa que se está proponiendo. Y para evaluarla, lo primero es conocer cómo funciona el Sistema Nacional de Inversiones, identificar las distintas tipologías de proyectos públicos, cuáles son las distintas etapas en las cuales se plantea la inversión pública, y cuáles deberían ser los contenidos básicos de una iniciativa de inversión, para poder después realizar la evaluación social. Todos estos contenidos que están asociados a la inversión pública sirven también para la inversión privada, porque una inversión privada debería también tener la misma secuencia y una evaluación del proyecto. Y como punto conclusivo, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar un modelo de gestión para el caso aplicado. Entonces, a través de esta secuencia, la idea es, como les comentaba al principio, pasar de la idea del proyecto, comprender cómo se formula, cómo se asignan los recursos, y luego cuáles son las etapas siguientes, porque muchas veces nos quedamos, ¿no es cierto?, en el desarrollo del diseño, pero después hay una etapa importante de ejecución, que también comprender cuáles son los tiempos de un proyecto. Muchas veces nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que los proyectos de inversión pública toman años en concretarse, y justamente es importante entender por qué toma tantos años, cuáles son las distintas etapas, y poder comunicarlo a la ciudadanía, justamente para no generar falsas expectativas o luego decepciones, ¿no es cierto?, porque los proyectos llevan mucho tiempo en concretarse. Entonces, para que finalmente esto sea apropiado por la comunidad, y una vez que es apropiado por la comunidad, esto tenga la posibilidad de ser sustentable en el tiempo. Eso es una exigencia cada vez más presente en los proyectos de inversión pública. Entonces, aquí lo que les ponía justamente la ilustración es, por un lado, cómo se identifica un problema. El problema en este caso puede ser la escasez de suelo, y cómo se resuelve. Hay una política pública, por un lado, ¿no es cierto?, que define que se va a dejar de consumir suelo no urbano, y por lo tanto que tengo que introducir la naturaleza en la ciudad, y luego cómo esto se logra en concreto. Entonces, aquí tenemos una secuencia de distintas escalas, ¿no es cierto?, desde la política pública hasta el proyecto concreto, en este ejemplo. La evaluación del curso va a ser a través de trabajos prácticos de presentación, sobre todo en las dos primeras etapas de delimitación del problema oportunidad e identificación de los objetivos, la escala y los actores involucrados, y trabajos escritos en los cuales se va a evaluar, por un lado, la iniciativa seleccionada, y por otro lado desarrollar el modelo de gestión. Siempre aplicado a un proyecto que los mismos estudiantes pueden identificar y que puede estar asociado, ¿no es cierto?, a los proyectos que desarrollan en los otros cursos, lo cual puede ser beneficioso, ¿no es cierto?, para lograr mayores sinergias. Aquí les dejo los correos, el mío y el de Osvaldo. No, me equivoqué. Aparece dos veces el mío, pero ustedes tienen el de Osvaldo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por la presentación del curso. También, como les escribí ahí en el chat, pueden compartir algunas inquietudes o comentarios a través de ese medio, y los podemos también revisar al final de la sesión. Bien, dado, como les explicaba, que las profesoras que también iban a participar en esta sesión están todavía comprometidas en el examen de grado y título de Magíster en Arquitectura del Paisaje, voy a estar yo a cargo de la presentación de estos cursos, así que espero no equivocarme en lo fundamental, ¿cierto? Y por supuesto, cualquier duda que tengan, hágansela saber directamente a las profesoras y no a mí, porque probablemente ellas van a saber responder con más certeza sobre esto. El primer curso que vamos a presentar, ¿cierto?, tiene que ver con un OPR de 10 créditos que se llama Visualización y Representación del Paisaje, un curso que me imagino ustedes han escuchado hablar y lo conocen, ¿cierto? Ya tiene una trayectoria en el magíster, podríamos decir es parte del ADN del MAPA, y hoy día también concurre como un espacio transversal a otros programas de magíster de la escuela, que también se nutren
de estas aproximaciones que son, podríamos decir, parte fundamental de la arquitectura del paisaje, ¿cierto? En materia de poder expresar a partir de diversos soportes de representación, por una parte las cualidades, las dinámicas, las características de un determinado contexto y un sitio, y también las implicancias del proyecto en sus múltiples dimensiones, ¿cierto? Que van mucho más allá de un esquema formal, sino que tienen que ver especialmente con una dimensión temporal y por lo tanto dinámica que lo caracteriza. El objetivo del curso en ese sentido es, en primer lugar, aplicar el análisis crítico e interpretación de los instrumentos y técnicas de representación, luego analizar críticamente las temáticas, enfoque y complejidades de la representación del paisaje contemporáneo como instrumento de investigación y diseño, y en ese sentido, al igual que lo comentábamos con el curso del profesor Andrew Harris, el curso de Alejandra Vázquez es también un espacio fundamental que nutre tanto la producción y el quehacer del taller de especialidad, como también de los talleres de investigación y proyecto. El tercer objetivo tiene que ver con la aplicabilidad de estas herramientas y estas técnicas en el propio curso a través de distintos ejercicios, ¿cierto?, de representación digital y técnicas análogas para poder abordar un problema o proyecto de paisaje. Y por otra parte, comunicar los contenidos referidos a temáticas, enfoque y complejidades del paisaje que están también vinculados ya no tanto a la dimensión de proyecto, sino que también a aquella dimensión de la investigación que refiere a una tesis, ¿cierto? Aquí hay algunos conceptos que Alejandra nos comparte y que tienen que ver con determinados requerimientos que son importantes de contemplar a la hora de inscribir el curso. En primer lugar, la puntualidad y la asistencia. Es un curso que utiliza muchísimo la plataforma del tiempo real en el cual se desarrolla. Por otra parte, la capacidad de poder abordar los ejercicios a partir tanto de los modelos de referencia que se aportan, ¿cierto? Como también la revisión de las técnicas de representación que se formulan y que se intentan promover. La entrega y la corrección de los ejercicios, que también se tiene que ir dando clase a clase. Un aspecto fundamental para el correcto desempeño del curso es que esa secuencia de trabajo vaya siendo efectivamente respetando los plazos que se establecen en el programa. Y por último, ¿cierto?, el desarrollo de esa lectura semanal, como bien se señala acá, y que en el fondo permita también nutrir de un aspecto conceptual y teórico aquellos procedimientos y herramientas que se ponen en práctica. Aquí luego Alejandra nos plantea semana a semana más o menos de qué va a tratar cada uno de estos contenidos y cómo se organiza temporalmente. Yo esto lo voy a ir pasando relativamente rápido, ¿cierto? En la primera semana, que es la semana de introducción, aparece en ese sentido la idea del proyecto, la representación, ¿cierto?, como un proyecto de investigación y diseño. Y hay una clase práctica también de Adobe Illustrator para fortalecer esa dimensión, digamos, de los procedimientos. La semana 2 lleva por nombre el mapping, ¿cierto? Y está dedicada al desarrollo de esquemas y diagramas, basándose, por ejemplo, en los aprendizajes del libro Petrochemical America, y en donde se establecen ya aproximaciones a determinados casos de estudio, que pueden ser los casos que están trabajando en taller. La semana 3 se aborda esta lógica del mapping desde la perspectiva de los mapas temporales, tomando como referencia los aprendizajes del trabajo de Mississippi Flood, ¿cierto?, de los autores Matur y Dacuna, y en ese sentido se complementa con lo visto la semana anterior. El mapping luego continúa en la semana 4 a partir de la noción de los mapas indexados, revisando distintas aproximaciones que tienen que ver con ciertas producciones de Humboldt, de James Corner, y que también abordan este trabajo referido al caso estudio, por lo tanto es un complemento a lo que en paralelo se pueda estar viendo, por ejemplo, en taller. La semana 5 se hace una recolección, en definitiva, de los avances y se genera una entrega, podríamos decir, parcial, que contempla esta recapitulación sobre los contenidos tratados, y luego a partir de la semana 6 viene una fase del curso que se denomina modelación, y que tiene que ver con explorar en definitiva ciertas técnicas de representación vinculadas a axonométrica y también a la integración de los contenidos aplicados en la semana previa. La semana 7 continúa los contenidos de modelación vinculados a maquetas, en ese sentido también hay un trabajo interesante que combina técnicas análogas y digitales para la producción de esta parte del curso asociada a este tipo de ejercicio. Acá estamos viendo, por cierto,
también la producción de lo que ha generado el curso en estos últimos semestres, así que también son trabajos bastante interesantes, combinados en este caso, por ejemplo, ¿cierto?, con referentes. Cuando podíamos utilizar los espacios de la escuela, por ejemplo, en el año 2019 se hacían montajes y exhibiciones que estaban de hecho abiertas a toda la escuela. Este año probablemente sea complejo, pero cuando nos referíamos a aquellas actividades voluntarias, ¿cierto?, que eventualmente se pueden llevar a cabo, por ejemplo, una de ellas podría ser perfectamente un determinado montaje asociado a la producción de un curso. Luego, en la semana 9, se comienza a desarrollar aquellos soportes de representación que abordan el proyecto de paisaje, ¿cierto?, y comienzan en el fondo a establecerse el análisis de distintos casos referenciales que permiten justamente nutrir ese aspecto. La semana 10 es la semana que, tal como veíamos en la primera recapitulación de la semana 6, se integran las distintas entregas parciales vistas previamente en una entrega definitiva de los encargos que a esa fecha se hayan desarrollado. La semana 11 se aborda con mayor profundidad la dimensión vinculada al proyecto paisaje a partir de la revisión de referentes y concurso. Se denomina acá el eco-portrait, ¿cierto?, a estas técnicas de representación de proyectos en modalidad tipo concurso. La semana 12 estará vinculada a poder nutrir, ¿cierto?, las aproximaciones de investigación de las tesis con soportes de representación y visualización de las materias, conceptos y contenidos que se estén abordando. Y luego existirá también una aproximación que va a estar vinculada a la revisión de aquella producción que se esté dando en paralelo a los talleres, ¿no? Y en ese sentido también se genera un espacio más bien flexible vinculado a la revisión y a la corrección de esas distintas producciones. El examen se genera a través de un portafolio, ¿cierto?, y una exposición pública, que en este caso, al no poder hacerla de manera presencial en la escuela, se realiza vía Zoom e Instagram, ¿cierto?, ahí es donde se exponen estos trabajos desarrollados en el curso. Y bueno, es un aspecto que se comunica y forma parte también de las actividades de extensión del programa, tal como ocurrió el semestre anterior. En términos de evaluaciones, aquí Alejandro también nos comparte los porcentajes de esas ponderaciones, en términos de asistencia y participación en las correcciones, del trabajo durante el semestre y la entrega final. Y una serie de criterios que también tienen que ver con cómo se llega a esos objetivos, ¿cierto?, de las calificaciones durante el semestre, que ustedes después podrían revisarla con ella de manera más específica. ¿Bien? Acá Alejandro nos comparte una cita que yo les voy a leer. Paisaje es un fenómeno más allá de la comprensión inmediata. No es hasta que escogemos una perspectiva y un mapa de lo que vemos, marcando algunos aspectos, ignorando otros, que el paisaje tiene sentido. Esta es la razón de por qué mapear nunca es neutral, pasivo o sin consecuencias. Al contrario, mapear es quizá el acto más formativo y creativo de cualquier proceso de diseño. Primero revelando y luego exponiendo las condiciones para el surgimiento de nuevas realidades. Bien, voy a continuar entonces, me van a tener que escuchar ahora nuevamente con la presentación del curso de la profesora Alejandra Boch. Que se denomina Laboratorio de Técnicas del Paisaje, Vegetación, Agua y Procesos. Este es un curso que se desarrolla en el marco del Magíster por primera vez el año pasado, así que esta es la segunda versión, un curso que ha tenido bastante interés y ha tenido bastante buenos resultados, especialmente en la capacidad de integrar, podríamos decir, los distintos aspectos que concurren a la reflexión sobre los elementos constitutivos del paisaje, en particular respecto a la vegetación, a los factores de los requerimientos hídricos de ese determinado proyecto, ¿cierto?, y a los procesos que están involucrados tanto en la implantación y el desarrollo del componente vegetal como también de esas dinámicas del agua. Cabe considerar también que este curso es una secuencia que se establece con el curso de Laboratorio de Tecnologías del Paisaje que se dicta el segundo semestre, que es dirigido por el profesor
Danilo Martich, que está fundamentalmente vinculado a ese otro curso, ¿cierto?, a las dinámicas del suelo, el manejo de la topografía, el relieve y los elementos también de proyección que involucra esos componentes del paisaje, estableciendo en suma, ¿cierto?, a partir de estos dos cursos, un laboratorio que va recorriendo de manera pormenorizada, podríamos decir, los componentes estratégicos, ¿cierto?, en el diseño de un paisaje. A través de clases lectivas y aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes podrán adquirir los conceptos, métodos y herramientas para desarrollar competencias de diseño de vegetación en proyectos de paisaje, contemplando criterios de selección, composición y manejo, con particular énfasis en su relación con estrategias de sustentabilidad pertinentes con las condiciones ambientales en diversos contextos a nivel nacional. El manejo del agua, en tal sentido, se plantea como variable fundamental para diseñar y coordinar los sistemas de vegetación en el paisaje, considerando de esta manera adquirir competencias en el ámbito de soluciones arquitectónicas y paisajísticas de manejo hídrico. En materia de resultados de aprendizaje, se contempla en primer lugar explicar los conceptos claves y metodologías de diseño, selección y composición de sistemas de vegetación en proyectos de paisaje, de acuerdo a criterios de sustentabilidad pertinentes con las condicionantes del contexto, de los distintos contextos, ¿cierto?, en los cuales se sitúan los diversos proyectos que los estudiantes en el fondo puedan poner énfasis, y en ese sentido también la relación y el diálogo con los talleres y con otros cursos eventualmente donde se desarrollen casos de estudio es también fundamental. Algo importante señalar también es que este curso es complementario al curso mínimo de material vegetal, en donde si bien se establece una aproximación, podríamos decir general, al ámbito de la vegetación en el curso mínimo, en este curso se focaliza la atención y se desarrollan las competencias para generar la aplicabilidad de ese conocimiento y esos criterios a ámbitos de diseño. En ese sentido, el resultado de aprendizaje justamente tiene que ver con aplicar conceptos y metodologías también del manejo hídrico a través de soluciones arquitectónicas y paisajísticas, ¿no?, que concurren en el ámbito de los proyectos de paisaje. Se valoró también las características formales y funcionales de los sistemas de vegetación en correspondencia con los objetivos del diseño del paisaje, y en este caso, por ejemplo, se identificarán distintas técnicas de asociación y propagación, por ejemplo, en la vegetación, aplicando determinados criterios o técnicas, podríamos decir, de restauración, con otras que tengan que ver, ¿cierto?, con otros objetivos vinculados a los proyectos. Por otra parte, se analizarán capacidades de selección, composición y manejo sustentable de sistemas de vegetación, conociendo también una mayor diversidad de paleta de vegetación, no solamente a nivel de arbolado, que es el énfasis que pone, por ejemplo, el curso de material vegetal, sino en el amplio espectro de los estratos de vegetación a nivel de arbustos, herbáceas, cubresuelo y en general las distintas especies que pueden ser utilizadas en diversos contextos de intervención. Por otra parte, se contempla como resultado de aprendizaje el comunicar el diseño de sistemas de vegetación en proyectos mediante soportes de representación de carácter técnico, es decir, explorando cómo esto se refiere, por ejemplo, a su aplicabilidad en planimetrías y que puedan efectivamente ya sea incorporar en los proyectos que se desarrollan a nivel de magíster o entendida también como una herramienta de especialidad en el fondo que puede ser también aplicada en el ámbito profesional. Un aspecto que nos parece interesante también es nutrir justamente esa capacidad técnica para hacer ver efectivamente este manejo, ¿cierto?, y esta propuesta de diseño con vegetación en los proyectos y en los soportes de representación que se abordan. Bien. A nivel de contenido se establecen básicamente 6 unidades que son las que estamos viendo acá. En primer lugar, fundamentos de diseño y manejo de la vegetación aplicada a proyectos de paisaje, concepto. ¿Osvaldo? ¿Sí? Perdón, es que no has pasado, no se ha pasado ninguna diapositiva, me parece. No me digas, ¿en serio? A ver. Gracias por el aviso, Danilo. Entonces hay un problema con el archivo. Bien, no son muchas las diapositivas que veíamos antes y creo que vamos a... Allí ¿ven esta diapo, no? Donde aparece contenidos. Sí. ¿Se ve? Ya. Bien. Lo que anteriormente referíamos a los objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, van a estar contenidos en estas 6 unidades temáticas que estamos viendo acá,
que abordan los distintos aspectos que anteriormente referíamos. En primer lugar, la primera unidad va a estar dedicada a los fundamentos del diseño y manejo de la vegetación aplicada a proyectos de paisaje, revisando conceptos claves y distintos casos de estudio. En segundo lugar, la segunda unidad va a estar vinculada a criterios de selección de paletas de vegetación, revisando los criterios ambientales y criterios formales y estéticos a través también de revisión de un caso de estudio en específico. La tercera unidad va a estar asociada a la asociación y composición de sistemas de vegetación, revisando asociatividades, sinergia entre especies y estratos de vegetación, grillas de plantación, gradientes, densidades y todo ello aplicado, ¿cierto?, también a la revisión de un caso de estudio. En cuarto lugar, se revisarán los procesos dinámicos de la vegetación a partir de las técnicas de sucesión ecológica natural, sucesión ecológica inducida, a partir también de la revisión de un caso de estudio. El quinto componente de este programa va a revisar la unidad denominada Sistemas de Representación de la Vegetación en el Proyecto de Paisaje, mapas o cartografía, planos técnicos y modelos. Y por último, la unidad vinculada a sistemas del agua, donde se revisarán los conceptos claves del diseño hidrológico en proyectos de paisaje, fundamentalmente focalizada en las nociones de captación, conducción, drenaje e infiltración, y por cierto también el riego. La evaluación del curso, como se señala acá, tiene que ver por una parte con los trabajos prácticos parciales, con una ponderación de un 40%, y un trabajo práctico final asociado a un 60%. Bien, esa era la última diapositiva del curso. Y para terminar, vamos a compartir un video que nos ha preparado la profesora Romy Hedge. Pido un momento para que podamos abrirlo. El video pesa un poco, así que les pido un minuto para... Bien, vamos a intentar entonces. Ahí están viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Del video. Sí, perfecto. Ya. No se escucha así. Todavía no tiene voz. Hola a todas y todos. Mi nombre es Romy Hedge. Y quisiera contarles muy brevemente sobre el workshop MAPA que desarrollaremos de manera remota los días lunes entre las 15:30 y las 17:50 horas durante los meses de marzo y abril del 2021. ¿Por qué, me pregunto, tenemos tantas dificultades en ponernos de acuerdo con la definición de paisaje? El término es bastante simple y se refiere a algo que creemos que entendemos. Sin embargo, para cada uno de nosotros parece significar algo diferente. Esta cita, que es una afirmación ejecutada hace más de 30 años por John Brinkerhoff Jackson, nos
indica que el paisaje es tan subjetivo como el punto de vista de quien lo define, dependiendo sí mismo de las relaciones que cada quien establece a partir de su propio contexto geográfico-cultural. Si llevamos esta idea a un extremo, preguntémonos entonces, ¿es posible normar al paisaje? En este workshop, y durante 7 sesiones lideradas por expertos y expertas en el tema, vamos a identificar algunos de los marcos legales que han definido, definen y definirán la producción de paisajes en Chile, siendo nuestro objetivo prioritario hablar de paisaje de manera informada, con la voz de un turista alerta, capaz de reflexionar acerca de algunas de las particulares condiciones del paisaje chileno. En concreto, vamos a leer en extenso y discutir críticamente 5 de las normas que rigen o debieran regir la producción de paisaje en Chile. La guía de evaluación del valor paisajístico en el territorio, la ley 20.020 que protege a los humedales urbanos, la ley 20.958 de aportes al espacio público y los proyectos de ley para una política nacional de parques urbanos y para una ley de patrimonio cultural. Nuestro trabajo va a ser acotado, pero intenso, y nos permitirá adentrarnos en uno de los aspectos más áridos, si ustedes quieren, en lo que a protección, conservación, manejo, planificación y o proyección de sitios se refiere. Mal que mal, es esa normativa legal la que ha configurado nuestro imaginario de paisaje nacional. Las y los espero con mucho entusiasmo el próximo año. Hasta entonces. Muy bien, con la presentación que Romy nos ha compartido, ¿cierto?, a través de este video, bueno, los queremos dejar invitados entonces a iniciar este proceso de reflexión que va a ser conducente a la elección de los cursos que ustedes van a inscribir, recordando que bueno, siempre hemos tratado de priorizar en primer lugar que no exista ningún tope horario entre las propias iniciativas que el programa genera, considerando también el carácter y el espíritu multidisciplinario de estos cursos, es que también están abiertos no solamente a los distintos estudiantes de los otros magísteres de la escuela, sino que en general a los distintos programas de posgrado de la universidad, y también incluso algunos cursos van a ser abiertos a profesionales que puedan acceder a ellos mediante la plataforma de educación continua, en un espectro que nos parece bastante enriquecedor, ¿cierto?, de entender cada uno de estos cursos como un espacio también de gestión de aprendizaje y de encuentro de distintos enfoques disciplinarios. El curso del workshop que hemos visto al final es también un curso que está abierto a distintos estudiantes, tanto de la escuela como en general de la universidad, y en ese sentido el periodo de inscripción a ese curso, si bien contempla el periodo regular de inscripción de cursos, también tiene un periodo excepcional y que generalmente se establece hacia la extensión de enero o incluso los primeros días también de marzo. Dado que no hay preguntas en el chat, acá hay una inquietud sobre el paralelo de los cursos, si estos cursos son paralelos al TES. Efectivamente, el taller de especialidad, dictarse los días viernes también en la mañana, al igual que el taller de investigación y proyecto, tiene la posibilidad a los estudiantes que accedan a ese taller de tomar también los cursos que estimen conveniente. Sin perjuicio de eso, como ustedes también saben, especialmente los que ya han ido avanzando en el magíster, hay una comunicación bien directa y hay una asesoría que siempre nos interesa hacer, especialmente desde la jefatura del programa, a cada una de las tomas de curso, para que efectivamente no vayan teniendo problemas, por una parte, en términos de la carga, ¿cierto?, de que no existe una sobrecarga de curso, y que también puedan aprovechar en ese sentido, con una asesoría en la inscripción de curso, de mejor manera justamente esa sinergia y esas complementariedades que se dan tanto entre los talleres y los cursos, como también entre los cursos entre sí. ¿Bien? Así que a partir de ahora también y en las próximas semanas vamos a estar atentos a su inquietud, a sus consultas, y nos vamos a estar comunicando con ustedes para ir asesorándolos en esta toma de, de,
distintos cursos. Hay una pregunta que está vinculada a los cursos que están abiertos a alumnos libres, alumnos que puedan inscribirlo en el fondo como profesionales externos a la universidad, son los cursos de paisaje xerófito, el curso de paisajes culturales, el curso de modelación y simulación del paisaje del territorio, el curso que ha presentado el profesor Andrew Harris, y el curso de estrategias de gestión del proyecto de paisaje que presentó la profesora Jimena Arizaga. ¿Bien? Son esos cuatro los cursos que van a estar abiertos para estudiantes externos vía educación continua. Luego tengo una pregunta que está asociada al curso de estrategias para la gestión y evaluación de proyectos de paisaje. Si se dictará solo el primer semestre, se ofrecerá también el segundo. Esa es una buena pregunta. En principio va a estar ofertado el primer semestre del próximo año, el semestre otoño, en el primer bimestre. Primer bimestre, entiendo, ¿cierto, Jimena? Sí. Es decir, en la secuencia de meses marzo-abril. ¿Bien? Bueno. Bien, si no hay más comentarios y preguntas, bueno, acá hay también recomendaciones de algunos cursos. Yo quería agradecer nuevamente la presencia de nuestras profesoras y profesores por la disposición, por la claridad de las presentaciones. A quienes no pudieron asistir hoy día por este tope de agenda, también ustedes ya tienen sus contactos. Si también facilitan algo, yo puedo también interceder para esas comunicaciones, así que cuenten con ello de todas maneras. Y bueno, quedaremos atentos a sus preguntas, ¿cierto? A sus dudas en los próximos días. ¿Bien? Que tengan una muy buena semana y nuevamente gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Chao.